Los Broncos se preparan para su segundo partido de la pretemporada y a la vez, un grupo femenil de la organización está ayudando con un proyecto especial para nuestra comunidad. Los Broncos de Denver están apoyando el programa Habitat para la Humanidad, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que trabaja para lograr que las personas tengan un lugar adecuado donde vivir en 16 países. Esta semana, 175 mujeres se han juntado aquí en Denver para construir dos casas para familias de bajos recursos, así ayudando a la comunidad. Entre las voluntarias, las cheerleaders de los Broncos, ahí las están viendo, líderes de negocio y también grupos que desean hacer una diferencia están involucradas. El programa para construir el grupo de mujeres es el primero de una serie de 5 en Colorado. Habitat for Humanity ha sido un orgullo de líder de la comunidad y socio con los Broncos de Denver desde el año 2012 como parte del programa Sea un Campeón en su comunidad. De todo listo para Peyton Manning, podrá jugar hasta el medio tiempo ante el mejor apoyador de la liga, J.J. Watt. Los Broncos salen el viernes rumbo a Houston, segundo duelo de la pretemporada, Texas. Broncos el sábado, el duelo a las 6 de la tarde. Y recuerde, una cordial invitación para que usted nos acompañe en la gran fiesta este sábado en Commerce City, Mile High Flea Market, desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Broncos en tu casa. Las cheerleaders, exjugadores, Miles mascota, deliciosa comida, mucho ambiente, música y muchos regalos, hasta boletos para ver a su escuadra en acción en el Sports Authority Field. El sábado, escuche la acción en Superestrella José, porque somos la casa de los Broncos en español. Primero y 10, el día sábado. No se lo puede perder. Yeah. Así es, y también ya comienza Primero y 10, el programa a las 10 de la noche este sábado, con todos los pormenores de este inicio de la temporada de los Broncos. Vamos a una última pausa y ya regresamos con mucho más.